Macabeos 6. 1. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticia de que había una ciudad en Persia, llamada Elimaída, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. 2. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos. 3. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saco en ella. Pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, 4 le ofrecieron resistencia armada, y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. 5 Todavía se hallaba en Persia, cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. 6 Lisias, en primer lugar, había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. 7 Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén. Habían rodeado de altas murallas como antes el santuario, así como a Betsur, ciudad del rey. 8 Ante tales noticias, quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quisiera. 9 Muchos días permaneció allí, renovándosele sin cesar la profunda tristeza, hasta que sintió que se iba a morir. 10 Hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo: «Huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad». 11 Me decía a mí mismo: «Porque he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno llamado en mi gobierno». 12 Pero ahora caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. 13 Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña. 14 Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y le puso al frente de todo su reino. 15 Le dio su diadema, sus vestidos y su anillo, encargándole que educara a su hijo Antíoco y le preparara para que fuese rey. 16 Allí murió el rey Antíoco el año 149. 17 Lisias, al saber la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y le dio el sobrenombre de Eupator. 18 La guarnición de la ciudadela tenía sitiado a Israel en el recinto del lugar santo. Buscaba siempre ocasión de causarle mal y de ofrecer apoyo a los gentiles. 19 Resuelto Judá a exterminarlos, convocó a todo el pueblo para sitiarles. 20 El año 150, una vez reunidos, dieron comienzo al sitio de la ciudadela y construyeron plataformas de tiro e ingenios de guerra. 21 Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco y juntándoseles otros de entre los impíos de Israel, 22 acudieron al rey para decirle: «¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos?». 23 Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, seguir sus órdenes y obedecer sus edictos. 24 Esta es la causa por la que nuestros conciudadanos se nos muestran hostiles. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas. 25 Pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos tus territorios. 26 He aquí que hoy tienen puesto cerco a la ciudadela de Jerusalén con intención de tomarla y han fortificado el santuario y Betsur. 27 Si no te apresuras a atajarles, se atreverán a más, y ya te será imposible contenerles. 28 Al oírlo el rey, montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. 29 Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. 30 El número de sus fuerzas era de 10.000 infantes, 20.000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. 31 Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Betsur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra. Pero los sitiados, en salidas que hacían, se los quemaban y peleaban valerosamente. 32 Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en Beth-Zacaría, frente al campamento real.
33 El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. 34 A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararlos al combate. 35 Las bestias estaban repartidas entre las falanges. 1000 hombres, con cota de malla y casco de bronce en la cabeza, se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, 36 que estaban donde el animal estuviese y le acompañaban a donde fuese, sin apartarse de él. 37 Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con cinchas, una torre fuerte de madera como defensa y tres guerreros que combatían desde ella, además del conductor. 38 Al resto de la caballería el rey lo colocó a un lado y otro, en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. 39 Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. 40 Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano, y avanzaban con seguridad y buen orden. 41 Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba al marchar y entrechocar las armas. Era, en efecto, un ejército muy grande y fuerte. 42 Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla, y sucumbieron 600 hombres del ejército real. 43 Eleazar, llamado Abarán, viendo una de las bestias que iba protegida de una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella. 44 Y se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un nombre inmortal. 45 Corrió audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. 46 Se deslizó debajo del elefante e hiriéndole por debajo, lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. 47 Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, se dieron ante ellas. 48 El ejército real subió a Jerusalén, al encuentro de los judíos, y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sión. 49 Hizo la paz con los de Bet-Sur, que salieron de la ciudad al no tener allí víveres para sostener el sitio por ser año sabático para la tierra. 50 El rey ocupó Bet-Sur y dejó allí una guarnición para su defensa. 51 Muchos días estuvo sitiando el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y ondas. 52 Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días. 53 Pero no había víveres en los almacenes, porque aquel era año séptimo, y además los israelitas liberados de los gentiles y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. 54 Víctimas, pues, del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo y los demás se dispersaron cada uno a su casa. 55 Se enteró Lisias de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo Antíoco para el trono, 56 había vuelto de Persia y Media y con él las tropas que acompañaron al rey, y que trataba de hacerse con la dirección del gobierno. 57 Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa, de día en día venimos a menos, las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada y los negocios del reino nos urgen. 58 Demos, pues, la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación. 59 Y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales, pues irritados por habérselas abolido nosotros, se han portado de esta manera. 60 El rey y los capitanes aprobaron la idea y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron. 61 Y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza. 62 Y el rey entró en el monte Sión. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba.
63 Luego, a toda prisa, partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo dueño de la ciudad. Le atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza.